Alerta, alerta inminente de colapso del sistema financiero global. Repito, alerta de colapso inminente del sistema financiero global. Son muchas, pero muchas, las señales claras y contundentes de que estamos frente a un inminente colapso. Paso a leer cuáles son las señales, cuál es el análisis que yo estoy haciendo para llegar a esta conclusión, que no solamente yo llego a esta conclusión, muchos analistas que ustedes los van a encontrar online, de los más renombrados, están haciendo este tipo de pronóstico. Primero, el oráculo, la revista The Economist, como siempre, propiedad de la mismísima familia Rothschild, esa familia que maneja el control del dinero en todo el planeta desde hace casi 3 siglos. Amsel Meyer, barón de Rothschild, dijo: "Dadme el control del dinero y no me importa quién haga las leyes". Y esto funciona así desde la fundación del Banco de Inglaterra a fines del siglo XVII. Punto. Está clarísimo esto cómo es. La cuestión, ¿qué es lo que dice el oráculo, The Economist, la familia Rothschild en una nota? No es nota de tapa, quiero aclarar. Necesitamos un nuevo orden post-liberal ahora. El sistema internacional basado en las actuales reglas está colapsando. La revisión significa cambiar la identidad nacional con un espíritu global. Y esta nota la escribe Yuval Noah Harari, que es historiador. Así lo presentan. Pero lo que más me llama la atención, voy a leer algunos párrafos de esta nota. Durante varias generaciones el mundo se ha regido por lo que hoy llamamos el orden liberal global. Detrás de estas palabras elevadas está la idea de que todos los humanos comparten algunas experiencias, valores e intereses fundamentales y que ningún grupo humano es intrínsecamente superior a los demás. Esto minga, ¿verdad? Pero el tipo plantea esta hipótesis. En realidad la nota se dedica a darle con un caño a los nacionalismos que están surgiendo. Os leo este párrafo. Sin embargo, personas de todo el mundo ahora están perdiendo la fe en el orden liberal. Las visiones nacionalistas y religiosas que privilegian un grupo humano sobre todos los demás están de vuelta en boga. Los gobiernos están restringiendo cada vez más el flujo de ideas. De ideas habla, ¿eh? No habla de guita, habla de ideas. De ideas, bienes, dinero y personas. Las paredes están apareciendo en todas partes, tanto en el suelo como en el ciberespacio. La inmigración está fuera, las tarifas están fuera de control. Todo esto. Si el orden liberal se derrumba, ¿qué nuevo tipo de orden global podrá reemplazarlo? Y acá lo que ellos están abriendo el paraguas para que no suceda, es para que se forme una especie de internacional nacionalista, que los diferentes partidos o presidentes que prioricen el interés nacional de sus países por sobre cualquier otro interés, de ninguna manera alcancen a ponerse de acuerdo para generar esta especie de internacional nacionalista. Quiero aclarar algo y esto siempre lo repito. ¿Qué es este orden liberal que la nota plantea que está colapsando? No es otra cosa más que lo que hemos llamado la globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización primero es un eufemismo. Esto me lo enseñó mi maestro Arias Salbucci, ya lo he citado un montón de veces
esto de que la globalización es un eufemismo y que lo que oculta este eufemismo es la privatización del poder a nivel global. ¿Qué quiere decir esto de la privatización del poder? El poder está detentado hoy por hoy en los estados nacionales soberanos. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ocupa un territorio y que se organiza políticamente para privilegiar el bien común de todos los habitantes que habitan en ese territorio. Y eso es lo que llamamos Estado Nacional Soberano. La globalización lo que plantea es privatizar ese Estado Nacional Soberano. Una cuestión que está en las manos públicas del Estado Nacional Soberano, el poder, va a pasar a las manos privadas. Ya las decisiones no las toma el Estado Nacional Soberano y no detenta el poder, y pasan a tomarlo instancias privadas, organismos supranacionales, bancos, intereses corporativos privados, todo este paraguas que pretendió ponerse por encima de los estados nacionales soberanos durante este proceso que se ha llamado globalización y que empezó a tomar verdadera fuerza desde la caída del muro de Berlín en el año 90. Desde ese momento todo esto empezó a tomar una velocidad inusitada y ya ha llegado al punto de colapso. Es así de simple, pero que quede claro entonces. Globalización es privatización del poder a nivel global. El poder está hasta hoy, y pretendemos que así siga estando, en manos de los estados nacionales soberanos. La ideología que promueve esta globalización está de este lado del ring. La ideología que promueve la existencia y el fortalecimiento de los estados, naciones soberanos, porque es el único instrumento hasta hoy, por lo menos conocido, para promover el bien común de los habitantes de ese territorio, está en este otro lado del ring. Esta ideología se llama globalización, que es una ideología, no es un fenómeno producto de el crecimiento en las comunicaciones, los acuerdos globales de libre comercio, el intercambio de bienes y servicios a nivel planetario, que el mundo se ha convertido en una aldea global. No, eso no es. La globalización es una ideología, lo repito, que consiste en la privatización del poder mundial y que está de este lado del ring. De este otro lado del ring está la existencia y el fortalecimiento del Estado Nacional Soberano como único instrumento que hasta ahora conocemos para promover el bien común de todos los habitantes de un territorio al que llamamos Estado Nacional Soberano. Esta ideología, porque también es una ideología, no tiene otro nombre más que nacionalismo. Nacionalismo se escribe con C, no con Z, como muchos vivillos pretenden escribirlo, y como los señores que están de este lado del ring siempre acusan: ah, no, ustedes son nacionalistas de los que se escribe con Z. No, 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 no. Nacionalistas de los que se escriben con C son los que están de este lado del ring y que sostienen la existencia de un Estado Nacional fuerte. La cuestión es que nacionalismo y globalización se dan de narices. Y esa es la batalla que estamos a punto de ver, la pelea en este ring. Y ahora sigo con noticias que tienen que ver con esta alerta que estoy promoviendo de un inminente colapso del sistema financiero global. Y esto es una noticia de la agencia Reuters del 24 de octubre. El título: Rothschild venderá el negocio de servicios de fideicomiso. ¿De qué se trata esto? Los Rothschild se están desprendiendo de sus negocios de fideicomiso. El crack se aproxima, quiere decir esto. Y esto lo trae otro de los medios
Rothschild, la agencia Reuters, uno de los principales accionistas de la agencia Reuters, son la familia Rothschild. Bueno, pero ¿de qué habla? Para los no iniciados en asuntos financieros, el negocio de fideicomiso consiste en que una persona o corporación transmite parte de la propiedad de sus bienes a otra persona o corporación durante un tiempo limitado para que invierta ese patrimonio transferido con el objeto de incrementarlo. Eso es un fideicomiso. Y la cuestión es que los Rothschild dejan de colaborar con los grandes trusts financieros con la finalidad de, y este es el punto fundamental, los bienes que son objeto de un fideicomiso son inembargables, no pueden ser reclamados por los acreedores de las partes que intervienen en el fideicomiso. Entonces, al alejarse los Rothschild del negocio del fideicomiso, al no ser más parte en el negocio del fideicomiso, van a poder embargar los bienes de todo el mundo cuando venga el colapso. Esa es la intención oculta de los Rothschild. Los Rothschild para esto son muy vivos, siempre sacan mucha ventaja de los colapsos. La gran ventaja, la que los colocó en la cima de la finanza a nivel global, la obtuvieron cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo. Ellos tenían un sistema de comunicaciones mucho más avanzado que el del resto de los mortales. Se dice que ya disponían de la tecnología del telégrafo, mucho antes de que esa tecnología se hiciera pública. Pero bueno, la cuestión es que la noticia, ellos la hicieron llegar a Londres 24 horas antes de que la noticia llegue por los carriles habituales, o sea, Caballito, que llega hasta el Canal de la Mancha, un barco que cruza, un tipo que llega al otro lado del Canal de la Mancha, que a Caballito va hasta Londres, y ahí dice, che, Napoleón perdió en Waterloo. Pero bueno, ellos un día antes, 24 horas antes, hicieron, porque ya tenían la noticia, hicieron correr la voz en Londres de que Napoleón había sido vencedor en Waterloo. Y eso provocó el colapso de la Bolsa de Londres y ellos compraron a precio vil todos los activos de la Bolsa de Londres. Y al otro día, cuando llegó la verdadera noticia de que Napoleón realmente había sido vencido en Waterloo, esos activos pasaron a recuperar su valor y así se hicieron del batacazo. Los Rothschild son muy hábiles para estas cosas. Entonces, si ellos están desprendiendo del negocio del fideicomiso, por algo es. Bueno, sigo con noticias. Esto lo publica RT. La fiebre del oro. ¿Por qué los bancos centrales lo están comprando a un ritmo récord? Los bancos nacionales mundiales están aumentando sus reservas de oro a un ritmo sin precedentes. Y acá te tiran todos los datos de los distintos bancos mundiales según el Consejo Mundial del Oro. Pero después otra nota también de RT del 2 de noviembre habla de que Rusia bate el récord soviético y ya posee más de 2.000 toneladas de oro. Moscú ha comprado más oro que cualquier otro país en el mundo y se ha deshecho de deuda estadounidense en los últimos 3 meses. Este es un detalle fundamental. Y ahora paso a la noticia que publica Sputnik, que Sputnik, recordemos, es la agencia oficial de noticias del Estado ruso. La noticia del 18 de octubre dice: Rusia se desprende de casi todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Dará China el siguiente paso? Y sí, efectivamente lo dio ese paso. Y otras noticias que también siguen en esta línea, esto la saco de Infobae, e Infobae obviamente su tendencia siempre la marca, es del 16 de octubre. El régimen de Nicolás Maduro abandonó el dólar, anuncia que todas sus transacciones cambiarias se harán en euros.
Esto es fundamental, porque Venezuela, te guste o no, es un país petrolero y de mucho peso. De mucho peso. A vos te puede gustar Maduro o no. A mí no me gusta Maduro. Me parece un inútil que debería, por el bien del pueblo venezolano, renunciar. Pero esa es mi opinión. Muchos tienen una opinión más extremista que la mía todavía. Y muchos otros no lo sostienen. Pero bueno, esta medida de abandonar el dólar y empezar a comercializar petróleo en euros es una medida correcta, igual de correcta que la que viene instaurando con la criptomoneda respaldada en petróleo, el Petro. Medida como esta le costó la vida a Saddam Hussein, le costó la vida a Muammar Gaddafi y probablemente le termine costando la vida a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el cartel que maneja el petróleo a nivel global y que ese cartel que maneja el petróleo a nivel global ha logrado que el petróleo sea el respaldo de la moneda estadounidense y que la moneda estadounidense sea la única que sirve para comprar petróleo, no admite competencia. Pero también esta competencia y esta cartelización liderada por el dólar también se está derrumbando, hegemónica del dólar, producto de que se está derrumbando también, y acá te lo digo como a mí me gusta, el régimen de Riad, el régimen que gobierna Arabia Saudita, ese régimen opresor, violador de los derechos humanos, violador de los derechos de las mujeres, pero no, eso los diarios no lo publican así. ¿Por qué? Porque es un régimen amigo. En cambio, Nicolás Maduro es un régimen enemigo. Pero bueno, como se está derrumbando ese régimen a raíz de la barbaridad que se mandaron en Estambul, asesinando a Jamil Khashoggi, esto va a traer cola también. Está colapsando Arabia Saudita. Está colapsando y es parte del colapso inminente porque Arabia Saudita es la voz cantante en la OPEP. Si hasta ahora el orden económico, financiero, global, monetario más que nada, se mantuvo desde 1971 bajo la hegemonía del petrodólar, eso está a punto de cambiar. Voy a otra noticia. Esta noticia la sacó de Bloomberg. India derrumba, devalúa su rupia en búsqueda de acuerdos de comercio con China en yuanes. India está buscando hacer lo que se llama swaps, que ellos puedan comprar en China pagando en rupias y que los chinos puedan comprar en India pagando en yuanes. Y esto también habla, a ver, si te dije India y China, India y China sumados es más de la mitad de las almas que habitamos en este planeta. Tengamos en cuenta este pequeñito detalle, ¿eh? Y si estos dos países se están poniendo de acuerdo también en abandonar al dólar, porque entendamos, hasta hoy los intercambios comerciales entre China e India siempre se traducían a dólares. Ahora están dejando de lado eso. Hablamos de un inminente colapso del dólar. Sigo todavía el otro de los países petroleros importantes. Ya te hablé de Venezuela, ya te hablé de Arabia Saudita, que es el líder de la OPEP, la voz cantante. Y ahora te voy a hablar de Irán. Es otro país petrolero. A Irán, por culpa de estas sanciones que está pretendiendo unilateralmente instalarle el gobierno de Donald Trump, dejando de lado el acuerdo para el desarrollo nuclear iraní, que Irán renunció a su programa nuclear hace 2 años a través de una serie de larguísimas negociaciones en las cuales lograron todos ponerse de acuerdo y Donald Trump dijo no me gusta, lo pateo. Bueno, la noticia es que el sistema SWIFT es el sistema de transferencias financieras que se hace entre los bancos
no entre los bancos centrales, sino entre los bancos comerciales que hay en cada país. Es las cuentas de transferencias que hay entre cada banco a nivel global. Este sistema SWIFT ha decidido, como parte de las sanciones, dejar afuera a los bancos iraníes. O sea, es un golpe directo a la economía iraní. ¿Por qué? Porque Irán ya no va a poder comercializar más en dólares. Y la verdad, esto a Irán hasta le puede llegar a venir como anillo al dedo para decir, bueno, yo tengo petróleo y lo voy a vender en otra cosa que no sea dólares. Quien quiera comprarlo, que venga a Irán. Y desde ya que China es el primero que está yendo, y Rusia también está yendo, si bien Rusia es un país petrolero importantísimo, Rusia sale también a comprar petróleo afuera de Rusia. Pero bueno, la noticia es que ahora Teherán está negociando con sus socios comerciales para proporcionar una mejor interacción bancaria. Sus socios comerciales ya sabemos quiénes son, dije, China y Rusia, básicamente. También Turquía. Entonces, si ya te dije todos estos nombres, ¿no estamos frente a la idea de un colapso inminente? Los tiempos. Y no sé los tiempos. Es lo único que no te puedo decir. Pero se espera que para el 11 de octubre, que se conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial, va a haber un encuentro en París, porque van a asistir los presidentes de todas las naciones que lucharon en la Primera Guerra Mundial. En París va a haber un encuentro, una cumbre entre Putin y Trump. La noticia de ayer, si la tomamos de medios estadounidenses, es que Trump no va a poder tener esta reunión privada con Putin en París, porque la agenda que le impone el evento no le va a dar tiempo. Si tomás esto desde medios rusos como Sputnik, RT, todo, Sergei Lavrov, el canciller ruso, ratificó que sí, que ese encuentro se va a dar igual. O sea, vamos a tener que esperar hasta el 11 de noviembre para ver si se dio ese encuentro o no. Pero Donald Trump ya dijo que si ese encuentro no se puede terminar de efectuar en París el 11 de noviembre, se va a efectuar acá en Buenos Aires, el 1 de diciembre. Entonces tengamos en cuenta estas dos fechas, que van a ser las fechas finales del punto de acuerdo entre Putin y Trump. Y ese punto de acuerdo probablemente tenga que ver en qué moneda vamos a seguir comercializando el petróleo a nivel global. El dólar parece que no va a ser. Así que bueno, estemos atentos. Y a partir de ahí empieza la cuenta regresiva para el colapso financiero global. Si te diste cuenta que todo está cada vez peor, es porque la dirección correcta es a contramano.